La crisis azota a todas las administraciones, pero especialmente a los concellos, así que toca definir su financiación. El gobierno gallego consignará para el próximo año 115 millones en el Fondo de Cooperación Local. Siguiendo la tendencia de los últimos dos años, la aportación aumentará. La buena noticia, precisamente para este año, es que este Fondo de Cooperación Local va a medrar un 2,3% por la vía de los fondos adicionales. Donde la Xunta ve compromiso, la FEGAMP encuentra un pero. Somos perfectamente conscientes de que os concellos también atravesan un momento delicado y por lo tanto a Xunta fai ese esfuerzo. Ainda que constatamos un lixeiro crecemento do fondo para este ano, evidentemente non cubre as nosas expectativas. Necesitan más y proponen sacarlo de las líneas de subvención a la que muchos no acceden porque no pueden adelantar el dinero. De este modo se atendería una vieja reclamación. Un 30% dos nosos orzamentos pois vai a competencias que non nos son propias e polo tanto exiximos unha compensación. Plantexamos en un crecemento de 15 millóns de euros anuais para os vindeiros 4 anos. De momento tendrán que conformarse e ver como repartir os fondos. La proposta é que se tengan en cuenta criterios de población, envejecimiento e superficie.